Señorita, buenas tardes. Vamos a iniciar esta sesión programada para esta semana. Bien, yo quería saber si han tenido algún inconveniente para poder desarrollar el árbol de soluciones. Creo que ese ha sido el mayor, han tenido la mayor dificultad o lo han podido cumplir tranquilamente. Creo que no, ¿no? Bien, entonces vamos a detallar lo que vamos a realizar hoy día. Ya vamos a iniciar desarrollando el capítulo 1 del proyecto. Hoy vamos a conocer el título, los beneficiarios, la ubicación, etcétera. Puntos ya básicos en relación al capítulo 1. Ustedes, si no han ingresado a la plataforma, les he anexado el capítulo 1 en un archivo en Word. ¿Ya? ¿Por qué? Para que ahí lo puedan desarrollar y asimismo lo puedan completar. Ahora, también hay un archivo en PDF que me va indicando qué significa cada punto. Bien, entonces yo ya quisiera que vayan pensando más o menos en el título del proyecto que van a desarrollar. Bien, tenemos entonces ahora el capítulo 1. Vamos a ver qué trata el capítulo 1. Bien. Van a poder, están observando la pantalla y vamos a empezar por allí. La primera acción que nosotros hemos realizado es, en el índice, desarrollar los puntos que están allí planteados. ¿Cuáles eran esos puntos? La matriz, ¿verdad? Ya tenemos la matriz, ya tenemos los árboles, que es lo primero que estamos trabajando, matriz y árboles. El instrumento de recolección de datos aún va a esperar porque ese instrumento de recolección de datos lo haremos de acá a 2 semanas. Allí se tiene que detallar un cuestionario que ya les daré las indicaciones para que ustedes puedan hacerlo. El celular está bajo. A ver. Bien, entonces vamos a trabajar ahora netamente lo que es el proyecto. Bien, entonces este es el... Este es el modelo que les he anexado para hoy día en relación al trabajo de aplicación profesional. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Yo se los he enviado en Word, porque si no, no lo podrían digitar en Word. Ya, lo van a trabajar en Word y asimismo me lo van a subir en Word. O si quieren, lo trasladan a PDF y me lo envían en PDF. Ahora, de hecho que todo el proyecto vacío ya también está, fue anexado en la primera sesión. Entonces, ahora vamos a empezar ya a trabajar el proyecto propiamente dicho. Bien, entonces, lo primero que ustedes van a encontrar va a ser esta hoja. Esta hoja es llamada dedicatoria, ¿no? La dedicatoria significa a quién van a dedicar ustedes el proyecto. Si pueden observar también, tenemos, este es un cuadro de diálogo. ¿Ven? Miren, ya lo seleccioné, es un cuadro de diálogo. La dedicatoria está ubicada una en la parte superior izquierda y la otra, a ver un momento que todavía siguen ingresando, es 4 y 3, y la otra en la parte inferior derecha. Entonces, le dije a ustedes que la dedicatoria es algo especial, es algo que ustedes tienen que dar a conocer a alguien, ¿no? Se lo tienen que dedicar a alguien. Yo he puesto este ejemplo con la finalidad de que ustedes cambien esa dedicatoria. Entonces, en este caso dice, a mi esposo e hijos por ser el mayor baluarte que me han permitido conseguir mis metas. Acá donde dice Rosa, la primera integrante del grupo en orden alfabético pondrá su nombre. Solo su nombre, no es necesario que pongan su apellido. Y su otra compañera lo hará en la parte inferior derecha. La dedicatoria, jóvenes, es algo muy, con mucha emoción, con mucho sentimiento que ustedes desean transmitir a alguien en especial, ¿no? De repente ahí pueden poner también a mis padres, por ser ese apoyo incondicional brindado día a día. De repente a mi esposo, por ser mi apoyo y compañero y ayudarme en mi desarrollo profesional, ¿no? De repente a mis hijos, de repente yo puedo poner a mis hijos, María Laura y Carlos, por ser mi motivación permanente. Entonces ya ustedes determinan qué va en la dedicatoria. Entonces, una en la parte superior izquierda y una en la parte inferior derecha.
A ver, Belaonia Méndez, ¿hasta allí quedó claro? Belaonia. Mara Belén. Sí, licenciada, sí quedó claro. Bien, Mara, perfecto. ¿Ya? Jennifer Pastos. Jennifer. Buenas tardes, licenciada. Sí, sí quedó claro. ¿Ya? ¿Cuántas dedicatorias hay para realizar? Dos. Una de cada integrante, ¿verdad? Una de cada integrante. Sí. Ahora, si están solos, lo único que hacen es suprimir, por eso está en cuadro de diálogo, ¿ya? De tal forma que no se le va a ir a un costado nada. Solamente suprimen la de arriba y si están solas o solos, necesariamente va la dedicatoria en la parte inferior derecha, ¿ya? Entonces allí iría la dedicatoria, en la parte inferior derecha. ¿Bien? Entonces ya está la dedicatoria. Entonces todo eso vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí? Vamos a trabajar el día de hoy. Bien, a ver un ratito, señorita, ¿ya? Un minuto, voy a dejar de compartir. Estoy grabando, hija. ¿Ya? Ya, voy entonces. Ya, bien, entonces continúo. Luego viene la palabra agradecimientos. Esta palabra agradecimientos, como ya se lo expliqué, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Tienen que ir a 5 espacios de 1.5, entonces... Eso ya está formateado, ustedes lo van a encontrar listo, ¿ya? Y tiene que tener 1.5, que es lo que en verdad tiene, ¿ya? Entonces, así queda el proyecto. Y se dice agradecimientos. Y ustedes van a agradecer, pero ya de manera grupal. Si son dos, no van a poner, pues, a mis padres, ¿no? Iría a nuestros padres, ¿no? De repente a nuestros familiares. A nuestros compañeros de aula, ¿no? O a mi compañero de grupo, entre nosotros, etcétera. Ahora, a Dios es un buen encabezamiento para agradecer, pero ya va grupal. En cambio, la dedicatoria va individual. Dedicatoria es individual y los agradecimientos van grupal. Ahora, acá dice a Dios, es una idea que yo les estoy dando, ya, pero no me lo dejen tampoco así, así como está, no lo pueden dejar. Ustedes tienen que agradecer a Dios por alguna razón. Si creen de que no necesitan agradecerle a Dios, lo suprimen. Ya, luego a sus padres, a sus hermanos, a sus familiares, a nuestros docentes también pueden poner, si desean agradecerle a sus docentes. Entonces, esta hoja está netamente hecha para agradecimiento. Bien, otra cosa, si observamos, debería de iniciar esta hoja en la hoja 2, ¿ya? En el formato general está. Yo acá le he quitado la hoja 2 con la finalidad de que cuando ustedes quieran de repente pasar, no les vaya a alterar nada, ¿bien? Pero en el formato que fue subido a la primera clase, a la plataforma virtual que dice modelo de proyecto, allí está con la hoja 2. ¿Por qué? Porque la portada es la hoja 1. Esa portada o cualquier carátula no le vayan a poner al proyecto, ¿ya? Esa portada se la vamos a anexar casi al final, pero en otro archivo. Por este momento no, queda allí. Bien, entonces, ya están mis agradecimientos. También van a encontrar el índice. Este índice ya está formateado. ¿Por qué está de color rojo? Porque yo no sé... ¿Cuánto van a necesitar ustedes de repente para los agradecimientos? No sé cuánto van a necesitar quizás para la situación problemática. Entonces, yo le he puesto números tentativos con la finalidad de que ustedes mantengan el orden, ¿ya? Como ven acá. Y si se dan cuenta, acá está el 35 y acá está el 55, ¿ya? Para que vean que hay un... error de digitación y que ustedes pues tienen que cambiarlo. Pero ¿cuándo hacemos los cambios del índice? Ya es al final, ya al término de todo, porque ahora no sabemos aún qué números de hojas vamos a tener. Por eso lo van a seguir manteniendo de color rojo, ¿ya? Todo lo que está con rojo significa que me falta todavía cambiar. Bien, entonces hasta allí ya está. Luego que paso todo ello, viene el otro punto, que es la introducción.
La introducción también tiene que estar a 5 espacios de 1.5. Vamos a ver cuánto tiene. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, creo que me equivoqué. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. 5 espacios de 1.5. Bien, entonces, ya está. ¿Qué es la introducción? A ver, cuando nosotros hablamos de introducción, cuando nosotros vamos a hacer una referencia al trabajo que yo estoy realizando. Bien, creo que ustedes, a ustedes les he detallado bien amplio qué es la introducción dentro del, dentro de un PDF que lo tienen en la plataforma. Bien, entonces allí pueden usar claramente el tema de cómo se realiza una introducción. Un momento, ¿ya? Bien, hasta allí, ¿cómo vamos? ¿Están captando la idea, jóvenes? A ver, quiero algún comentario, alguna pregunta, o todo quedó bien. Buenas tardes, licenciada. Sí, sí, todo está claro. Bien, hija, muchas gracias. Entonces, ya les estoy dando las ideas para que ustedes puedan ir manejando esto. El hecho de que yo les haya dado un formato es para que ustedes ya puedan ir trabajándolo en su computador, en su laptop. Ya, cosa que terminamos, vamos avanzando juntas. Bien, entonces, ya la primera parte está, ya está todo diseñado, ya está solo para que ustedes vayan a la par conmigo, pudiendo poner nombres o títulos a los proyectos. Bien, entonces, voy a pasar a compartirles lo que les hablaba hace un momento. Esa es la hojita que estaba buscando. Voy a compartir, creo, toda la pantalla para que se me sea más fácil. A ver, ahí visualizamos que dice identificación del proyecto, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ustedes tienen en PDF en la plataforma virtual. Bien, entonces, acá nos habla lo que les dije hace un momento, la dedicatoria. Él o los autores podrán incluir una breve dedicatoria en la parte superior, debe decir allí, e inferior, derecha de la hoja, y justificada, omitiendo la palabra dedicatoria. Eso quedó claro donde va el nombre de cada uno. El agradecimiento. El autor o los autores podrán destinar una hoja de agradecimiento bajo el título de agradecimientos. Debe escribirse en mayúscula y centrado, 5 espacios simples del margen superior y debidamente centrados. Se debe dejar un sector en blanco de un espacio después del título antes de comenzar el texto de agradecimiento. Eso también ya les enseñé. Ya les dije, 5 espacios de 1.5, y luego continúan con la escritura. Luego viene la introducción, lo que les hacía hace un momento, ¿no? Introducción. Se recomienda realizar una breve descripción del trabajo, contemplando los siguientes aspectos. Entonces, ¿yo qué voy a poner en introducción? ¿No? De repente, si ustedes hablan del, si ustedes van a hablar de la lumbalgia, yo puedo de repente empezar a decir qué es la lumbalgia, ¿no? Un concepto general. Acá no vamos a detallar concepto por concepto, ¿no? No la introducción, la lumbalgia es una enfermedad que ataca. Empiezo a definir. Luego también diré, pues, ¿no? De repente encuentro datos mayores, ¿no? En nuestro país está esta enfermedad, en fin. O según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad X. Empiezo a buscar. Luego dice, breve reseña del tema donde se ubica el problema. Esa breve reseña, bueno, yo tengo que decir, ¿no? En la ciudad de Ica tenemos de que en los últimos años ha habido una mayor apertura por el uso de los tratamientos fisioterapéuticos, en fin. Empiezo a llevar esa introducción para el lector hacia mi tema, hacia dónde quiero llegar. Luego dice importancia, ¿ya? ¿Por qué es importante ese proyecto? ¿Ya? ¿Ustedes para qué lo están? Ustedes van a poner allí, por ello, nosotros estamos proponiendo la creación de un centro fisioterapéutico a fin de atender a personas que padecen lumbalgia con la finalidad de mejorar su salud. De repente pueden poner eso. ¿Cuál es la finalidad? Ya está, de mejorar la salud de las personas. Y por último, vamos a hablar de cómo están estructurados los capítulos. ¿Pueden ver la hoja que dice introducción o no se detalla? Se ve, licenciada. Introducción. Se ve, mi. Sí, sí. Ya. Entonces, ¿estuve en la misma hoja
o vieron otra? Anterior a lo que estaba explicando. Otra hoja. Ya, bien. Entonces, allí dice estructura del tema, me dicen las indicaciones. Entonces, ustedes en su formato van a encontrar así, introducción. Yo he puesto acá según, pero ustedes pueden empezar diciendo la lumbalgia, ¿no? Entonces yo le puse según la, solo para iniciar el tema. Ustedes pueden cambiar si gustan este punto. No, no, yo no quiero poner según la, ¿no? Yo pondré, ¿no? O de repente puedo tener la atención fisioterapéutica en los últimos años, ha tenido cambios, ha sufrido un vorágine debido a que hay mayor índice de personas enfermas en distintas, distintas ramas, ¿no? Como tales, 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 empiezan, ¿no? Y nosotros estamos presentando un proyecto sobre la creación de un centro para atención a pacientes que padecen lumbalgia. Entonces, ustedes ven cómo introducen el tema. O de repente puedo empezar diciendo, según la Organización Mundial de la Salud, define a... Ya, ustedes ven cómo lo introducen. Es así como cuando hacemos una presentación en los trabajos monográficos que nos deja el docente, igual. Pero esta es la introducción de su proyecto. Una vez que yo termino de hacer mi introducción, esto está ya puesto allí. Dice, dicho trabajo está estructurado de la siguiente forma. Ustedes pueden poner acá. Nuestro trabajo de aplicación profesional consta de 5 capítulos. Tiene 5 capítulos. Está estructurado de la siguiente manera. Lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Lo hemos detallado de la siguiente forma. O sea, esta cosita acá puede cambiar, ¿ya? Puede cambiar para que ustedes... vean las palabras que mejor considera. ¿Ya? Dicho trabajo está estructurado de la siguiente forma. ¿Bien? Entonces, eso se lo he dejado de idea. No se olviden de poner esto en el capítulo 1, en el capítulo 2, capítulo 3. Ahora, acá sí, esto lo tenemos que cambiar, ¿ya? Recordemos que ahora el capítulo 2 es el planteamiento del proyecto. Y el capítulo 3 es el marco teórico. Entonces, solo va a ser un cambio de lugar. Observen bien qué es lo que todos lo van a tener que hacer. ¿Ya? Entonces, lo dejé y me olvidé de cambiarlo. ¿Por qué? Porque eso ya cambió para ahora, para ustedes. Para ustedes. Entonces, esto queda así, ¿ya? ¿Ven? No pasó nada. ¿Dónde era? El capítulo 2, ¿qué será? Planteamiento del proyecto. Y el capítulo 3 es el marco teórico. Miren, ¿ah? Yo le he dejado la información que tenía ya. Se ha resumido información relacionada a que, y le he puesto así de otro tema para que ustedes lo cambien. Porque muchas veces reviso tan rápido y no me doy cuenta y esto no lo cambian. ¿Qué tienen que poner acá? Ustedes acá al final detallarán qué está en el marco teórico. De repente pueden poner... Se ha resumido información relacionada a la fisioterapia, a la lumbalgia, sus causas, consecuencias y tratamiento, así como las funciones que cumple y las funciones del técnico en fisioterapia y rehabilitación, así como la definición de términos básicos. Entonces, esto al final va a cambiar. Por eso es que está en rojo, tiene otro punto, etc. ¿Bien? Entonces, eso sí, lo que está en rojo dijimos que era para cambiar. Luego lo demás queda. ¿Ya? Lo demás va a quedar porque así está estructurado el proyecto. Bien, entonces hasta allí ya hemos avanzado con, con lo que es la introducción. Ahora ustedes me preguntarán, profesora, ¿y cómo voy a hacer la introducción? Ya, la introducción también puede esperar luego de que ustedes hacen el marco teórico, porque ¿qué me van a poner ahora si no sabemos qué es lo que van a abordar en ese marco teórico? ¿No? ¿Qué voy a tratar de acuerdo a mi tema? ¿Será artrosis, será artritis o no artrosis? Artrosis de cadera. No sé qué tema ustedes hayan elegido. Bien, entonces, ya estamos en la siguiente parte. Ahora sí, todos los capítulos están divididos de esta forma. ¿Ya? Miren bien, ¿ah? Este capítulo es una hoja que hace división en el proyecto. Y va centrado y solo, así va. Capítulo 1. ¿Por qué? Porque yo cuando estoy sustentando en mi titulación yo diré, pues, mi presente proyecto consta de 5 capítulos. Los mismos que detallaremos más adelante. Los mismos que abordaremos en la presente sustentación. De los cuales hablaremos en esta sustentación. Nada más digo. Y si digo, capítulo 1, identificación del proyecto.
Entonces, va en ese orden, ¿ya? Identificación del proyecto. Bien, entonces, ¿qué voy a abordar acá? Miren, ¿por qué hay un espacio vacío? Quiere decir que acá se me fue, se me bajó. Entonces, tengo que suprimir. Yo ya se los he formateado de tal manera que no van a tener ustedes que correr de un lugar a otro a hacer los títulos. Perdón, hacer todo ello. ¿Qué pasaría si yo les digo, tienen que poner 1.1? Va a ser imposible trabajar. Así que he visto por conveniente, como ya les mencioné, darles todo el proyecto solo para que ustedes llenen. Miren, solo está para que ustedes digiten lo que tienen que digitar nada más. Y habrá cosas que tienen que adicionar, pero ya es de cada grupo. Después, el tema es general. Acá título, un poquito como que se ha ido. Ya está, acá se ha ido. Este también. Si yo este lo jalo y se me va para allá, solo lo arreglo con control H. Con control H ya queda todo ordenado. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Primera acción, vamos a conocer los títulos de los proyectos, ¿ya? Ahora, ¿cómo puedo yo abordar un título? Si de repente acá tengo que usar mi matriz de selección, recuerden la matriz, la que ustedes votaron entre el grupo, ya subieron a la plataforma y han definido cuál es el tema de la matriz. Entonces, si mi matriz dice de que hay escasez de centros de atención para pacientes con artrosis de cadera, entonces se supone que yo lo que voy a hacer como ejecutora, como emprendedora, como aquella que estoy pensando en una empresa, es crear justamente una empresa para atender a personas con artrosis de cadera. Veamos entonces. Yo les he puesto a ustedes estos posibles títulos para que ustedes los puedan elegir, ¿no? De repente yo puedo decir, empresa prestadora de servicios asistenciales fisioterapéutico, por ejemplo, en artrosis de cadera, y le pongo un nombre. Entonces, le pongo un nombre, ¿no? De repente le pongo fisio art de repente. O de repente así, fisioartrit. Ya, entonces, el nombre va a depender de ustedes. Ahora, de repente ustedes quieren ponerle las iniciales de ustedes. Fisioartrit, no me iría. Ahí, ¿ya? Entonces, ya depende de ustedes. ¿Qué más tengo que poner? ¿Dónde va a estar ubicado? En el distrito de La Tinguiña. Guión Ica. ¿Bien? Entonces, así puede ser un nombre. Ahora, como estamos hablando de un proyecto, de un trabajo de aplicación profesional, no estamos considerando lo que dice la norma para un título en un proyecto de un estudio. Ya, porque ahí dice, no, el título no debe de exceder de 15 líneas. Acá, ¿cuántas? De 15 palabras. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19. No se preocupen, así queda. ¿Ya? De repente yo digo, no, yo no quiero un nombre muy complicado. A mí no me gusta tanta cosa. Entonces yo lo voy a poner así nada más. ¿Ya? De repente no quieren y yo simplemente lo pongo así. Centro Asistencial Fisioterapéutico en Artrosis de Caderas, Fisioartrit, en el distrito de La Tinguiña, guión Ica. Nada más. ¿Vieron? Pero esta es la idea. De repente yo digo, Centro Asistencial y Agencia Fisioterapéutico en Artrosis de Cadera. Ahora, ¿por qué pongo y agencia? Recuerden lo que yo les dije la semana pasada. Que ustedes también pueden crear la empresa donde ustedes como profesionales técnicos pueden ir al domicilio del paciente a brindar el servicio allí. ¿Ya? Por eso dice y agencia. ¿Ya? En el centro asistencial es donde los pacientes van a buscarte a ti dentro del centro. ¿Bien? Y de repente yo digo, centros asistenciales fisioterapéuticos en artrosis de cadera. Entonces tienen ustedes cuatro opciones para que elijan el título de acuerdo a su matriz de lo que han realizado. Bien, hasta allí alguna consulta porque yo los voy a dejar coordinando, no dejar, de hecho que voy a estar acá, ¿no? Para las preguntas que ustedes consideren
y poder ver qué temas van a realizar. Bien, ¿pueden captar lo que está escrito allí? Herrera, Nicole, ¿puedes captar, hija, lo que está allí en la pantalla? Sí, sí, licenciada. Perfecto, es que como están tan calladas me asustan, estoy sola, creo, digo. Bien, ya, entonces hagamos eso. Si no, si tuvieran inconvenientes, me hacen la consulta, yo estoy acá. Quisiera que ustedes ya vayan pensando. De repente ahorita no van a pensar en el nombre. Ay, ¿qué nombre le pongo? ¿No? Physiolife, de repente. Physiolife ya hay. Tu Fisio también hay. Entonces, de repente le quieren poner Virgen de Chapi, Señor de Luren, no sé. Entonces, ya va a depender de ustedes. Bien, entonces, trabajando dentro de un momentito, voy a pasar lista para ver quiénes, qué parejas hay y cuál ha sido el tema seleccionado en la matriz, para de una vez definir su título y poder, pues, completar. La tarea para hoy es el capítulo 1, como mencioné, que es identificación del proyecto, luego vamos a ver los responsables, los beneficiarios, y terminamos con el primer capítulo. ¿Bien? Está sencillísimo este primer capítulo, así que lo vamos a trabajar el día de hoy. Bien, entonces, a pensar qué podría ser su empresa, cuál les gusta más, qué servicio van a brindar, ¿ya? Bien, cualquier cosita para sus preguntas estoy acá. No me van a ver la cara porque va a quedar está quedando la pantalla allí para que ustedes puedan hacer sus consultas. Bien, a la espera entonces sus consultas. Alvites Muñante, ¿ya estás en reunión? Jorge Luis. No, no estás entonces. Rosa Ananco. Con Elizabeth, están las dos, ¿verdad? Elizabeth, tú sí estás. Ananco, ¿estás acá en reunión? Sí, licenciada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tema priorizaron en su matriz? Escasos centros de rehabilitación con artrosis de cadera en el distrito de Los Aquijes. Mira, ya está. Igual al tema que yo justo puse, artrosis de cadera, ¿ya? Entonces, ustedes eligen y igual lo único que va a cambiar allí va a ser en el distrito de Los Aquijes. Pero no se olviden de poner ICA, ¿ya? Al lado. Bien, entonces ya está. Anchante Torres María Paz. Sí, mi hijo, buenas tardes. Buenas tardes, María Paz. ¿Estás con Carmona Peña, Carla? Sí. ¿Carla está acá en reunión? Sí, licenciada. Bien, ¿qué problema priorizaron? Falta de centros de rehabilitación para personas con parálisis facial en el distrito de Ica. Ya, hija, ahí te sugiero que la palabra falta la cambies. Puede ser reducidos, inadecuados de repente, porque les dije que en la matriz no podíamos poner la palabra falta. ¿Por qué no se pone? Por una cuestión de orden. Ya dije, entonces le cambian. Ya, si ya mandaste la tarea, déjalo así. Pero en tu proyecto, en tu trabajo, si lo cambias en el trabajo, o sea, en este formato que les he enviado, lo cambias. Eso está al final de todo. ¿Ya? Ya, licenciada, gracias. Ya, licenciada, gracias. Ya, hija. A ver, Aparcana Muñoz María del Pilar, ¿estás acá, Aparcana? No te registro. Bien. Arevalo Parra, Aura Beatriz. Aura, ¿sí estás? Tú con Elías Choque, Juan, también están en Zoom. ¿Cuál es su tema priorizado? Yo lo voy a responder. Nuestro tema es escasos centros de fisioterapia en dolor lumbar en adolescentes en el distrito de Parcona. Ya, perfecto. Mi compañera ahora no tiene micrófono. Ya, bien, Juan Sebastián. A ver, explícame un poquito ese tema del dolor lumbar.
tú solo te vas a basar en adolescentes. ¿Verdad? Solo sí. Adolescentes. Entonces recuerda que tu agencia va a ser solo, solo para ellos, ¿eh? Solo para adolescentes. ¿Ya? Tu marco teórico tendrá que tomar en cuenta en lo que es dolor lumbar en adolescentes. ¿Ya? Entonces sí, porque bueno, Parcón es un distrito grande, Parcón es el distrito más poblado que tiene ahí, que entonces sí justifica la población que pueda asistir a tu empresa. ¿Ya? Pero si tú me dices, por ejemplo, que vas a poner ese dolor lumbar en Virgen de Yauca, yo te diría, pero ¿cuántas personas hay en Virgen de Yauca? ¿No? De ahí deduce cuántos son este adolescente. Entonces, Parcón así es aceptable. Bien. Ya está, seguimos. Bamberger, Yanira. Ya ingresaste, Yanira. Licenciada, nosotros hemos escogido escasos centros de fisioterapia para pacientes con Parkinson en el distrito de Ica. Ya. Cuando me hablan de Parkinson, ¿solo es para adultos mayores o estoy equivocada? Sí, para adultos mayores. Sí, licenciada. Mayormente. Ya. ¿Tendremos que especificar eso? No, me refiero a... Es que recordemos que cuando ponemos una empresa, tenemos que tener un grupo de población al que vamos a atender, ¿no? Entonces, ustedes tienen el distrito de Ica, ¿verdad? Sí. Ya. O sea, quiero que me vayan entendiendo. Está bien, como ustedes están poniendo de ámbito el distrito de Ica, supone que hay mayor población. Porque si yo pusiera el ejemplo que le dije antes a su compañero, ¿no? Parkinson, de repente en un distrito más pequeño, échate a buscar pues a los pacientes de Parkinson, ¿no? Imagínate que encuentres 50.000, imagínate. Ahora, de ese grupo, ¿cuántos quedarán mis servicios? Entonces, a eso me refiero, ¿ya? Entonces, como es ICA, sí, yo creo que sí se va a poder porque, ¿qué otra cosa sería? Parkinson, sí. Bien, ya, no hay inconveniente, Nicole y Yanira. Lo hago por el tema de que tenga mayor acogida. Pero sí, es ICA, no hay inconveniente. Seguimos. Mara, licenciada, gracias. Ya, chicas. Mara con su Heidi. Su Heidi creo que acaba de ingresar ahorita. García Guamán. Ya, hija. ¿Quién es tu pareja? Yo, licenciada. Perdón, ¿cuál es su título? Su problema priorizado. Mara es su pareja. ¿Cuál es el problema priorizado? Licenciada, nuestro tema es escasez de fisioterapia deportiva en el distrito de Pueblo Libre de Ica. ¿Pueblo Nuevo será? Ah, Pueblo Nuevo. A ver, ustedes van a ser para personas que tienen problemas al momento de hacer deporte. Claro. Ya. En general, me imagino. Entonces, ustedes van a poner una agencia para atender luxaciones, todas esas cosas cuando estén jugando fútbol. Sí, licenciada. Cualquier otro deporte. Ya está. A ver, en Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. A ver, espérate. Deporte. Ahora, ¿cuántos? A ver, partamos. A ver, ¿cuál de ustedes es de Pueblo Nuevo? Es grande Pueblo Nuevo, hay muchos locales, establecimientos. Ahora, ¿ustedes dónde se van a ubicar, no? Pueblo Nuevo es un sitio grande, licenciada. Ya. Entonces, ustedes tienen que estar en una zona céntrica. Lo que pasa es que cuando hay, por ejemplo, lugares o clubes deportivos o de repente academias, todas las academias, todas sin excepción, trabajan con los datos que da el usuario, ¿no? Te preguntan, por ejemplo, si eres asegurado o no, con la finalidad de que si te pasa algo, te llevan a ti a ese seguro, ¿no? Al CIS, por ejemplo. Entonces yo a eso me iba, ¿no? ¿Cuántos sabían que de repente era posible o no? A ver, les explico. Por ejemplo, acá el Instituto Peruano del Deporte, todos los años, verano e invierno, tiene un programa que se llama La Academia. Entonces ellos en ese programa, la academia, brindan el servicio deportivo. Hay fútbol, vóley y todos los deportes, la mayoría de deportes gratis.
pero ¿cuál es el requisito que tiene que traer el padre de familia? Que el niño sea asegurado. Que sea asegurado en el Seguro Social o que sea asegurado en el SIS. Y ustedes saben que la mayoría está asegurado en el SIS. ¿Por qué? Porque si ellos se les presenta una dificultad, que un niño se cayó, se rompió de repente el brazo, se fracturó, tuvo una luxación, es evacuado a ese seguro que registra allí. Por eso mi pregunta es, ¿ustedes creen de que los papás vayan donde ustedes para esa atención a un niño joven o adulto que sufrió alguna luxación en la caída haciendo deporte? Pero licenciada, nosotros vamos a dar lo que es la recuperación de la lesión. Ya entendí. Perfecto. Y eso tiene que ver un médico. Claro, ya, perfecto. Entonces, Iba, ustedes es para, entonces... Claro, lo que es recuperación. Entonces sería... Porque hemos ido a ver y no hay un centro adecuado para los deportistas. Bien. En la zona de Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo. Ay, ya está, está bonita, ya lo entendí. Disculpen, ya lo entendí, ya me aclaraste el punto. No pasa nada. Ya me aclararon, bien señorita. Entonces ustedes van a hacer para la rehabilitación una vez que el paciente sufrió una caída, de repente una luxación, algo, ¿no? O no sé qué otros temas médicos más que ameriten la atención de ustedes como técnicas en fisioterapia. Aprobado entonces, muy bien. Entonces, gracias. No, a ustedes, por de paso aprendo también, ¿ah? ¿Eh? Bien. Buen día, Chukiray. Puede ir. Me voy a caer a propósito. Buen día, Chukiray. La Leisca. ¿Está la Leisca? Tampoco. Canela Fajardo, Jesús Humberto. Canela. Carguayo Toledo, Noreli, Brillit. Carmona ya está. Cayo González, Cintia. Cintia, ¿estás acá, hija? Tu grupo es Hernández Collantes, Jenny Maribel. No está Cintia tampoco. A ver. Caico González, ¿no estás en grupo? ¿Por qué te anoté presente entonces? Tomé mala asistencia. A ver, me pareció verte. Después no estás. Ya. Bien. Córdoba Hernández, tampoco. Cornejo, ya pregunté. Elías, también ya pregunté. García Guamán, igual. Gavilán Curi, Jerónimo Sánchez, Guerrero Ramos, Herrera Mardini, ya pregunté. Huarcaya Galindo, Jacobo Cabero. Carolina, ¿cuál fue tu tema priorizado? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Caro. ¿Cuál fue el tema, hija? Escasez de centros de atención en zonas con cervicalgia en el distrito de Parcona. Bien, entonces ya tú vas a hacer sobre cervicalgia. Perfecto, Carolina. Entonces ya elige, pues, cómo te gustaría que salga el título de tu empresa. Recuerden que este título que están viendo acá, así como está, el que ustedes elijan es el que va a ir en la portada de su proyecto. ¿Ya? Ahora el tema del nombre, ya tienen tiempo para ver qué nombre le ponen, ¿no? Incluso una vez, como creo que les mencioné, ¿no? Ya les voy a anotar, por ejemplo, en nutrición, ¿no? Me gustó ese nombre porque fueron muy originales. Ese nombre el grupo le puso así, ¿no? Ah, bueno, con lo que es nutrición, estaba bien. Mucho me acuerdo, lo están visualizando. Así le pusieron, entre comillas, Crece Más. Es el nombre de la empresa, ¿no? Es el nombre que ellos van a vender, su imagen, Crece Más le pusieron. Bien, porque hablaba de desayunos saludables, algo así, su proyecto en nutrición, entonces ellos le pusieron Crece Más, ¿no? Hay otras también, otras señoritas que de repente ponen así, ahí donde está esa S dobladita, curvilínea, así también ponen, ¿no? JID, ¿no? Que es el nombre de las dos de repente, ¿ya? Otras le han puesto, como mencioné, Virgen de Fátima, Virgen de las Nieves, por ejemplo, le han puesto en el tema de la Tinguiña, ¿no? Señor de Luren, aquí en Ica. Entonces ya ustedes vean qué nombre le pueden colocar, ¿ya? Eso va a depender de ustedes. ¿Ya? Bien, entonces ya va a depender de ustedes, como mencioné. Bien, entonces sigo. Caro, ya tú eliges
el nombre que más se adecue. Maldonado Ferreira, Geraldine Andrea, no está. Manco, Márquez Barbarán, Pastus, Pastus y Romucho. Jennifer, tú sí estás. Kiara Romucho está. También está Kiara. Ya. A ver, su problema priorizado, señoritas. Es insuficientes centros de atención a pacientes con artritis reumatoide en la ciudad de Nazca. Ya está. Sí, creo que ustedes me hablaron de Nazca, ¿no? Ya una de ustedes debe ser Nazca. Sí. Perfecto. Ya. Ahora, de repente ustedes me pueden preguntar, Miss, ¿qué pasa si hay dos que tenemos artrosis de cadera? Aunque ahorita no he visto que se haya repetido. O tenemos dos lumbalgia, o tenemos dos cervicalgia. No importa, ¿por qué? ¿Qué va a cambiar? Primero va a cambiar el distrito. Y segundo, va a cambiar el nombre de la empresa. Entonces no es lo mismo, porque cada uno hará lo que es marketing, cada uno va a hacer sus preguntas diferentes, cada uno va a hablar de su empresa de manera, no de manera igual. Entonces ahí, con ello hacemos la diferencia. Bien, entonces vayan eligiendo porque ahorita van a poner ese título allí, junto en el 1.1 que estamos trabajando. ¿Ya? Entonces, cualquier duda, me la comunico. Bien, ¿qué me dijiste? A ver, hija, tu pregunta no copié bien. A ver, ¿alguna consulta? Creo que ya no. Bien, entonces, imagínense que ya tengo mi proyecto. Todo el archivo, todo el trabajo va en Arial 12. Lo único que ve en Arial Black 34 son las divisiones de capítulos. ¿Ven ahí arriba que dice Arial Black 34? ¿Ya? Entonces todo esto, todo lo único que va en Arial Black 34 van los capítulos. Todo ello ya está introducido en todo el proyecto que ya les di al inicio, en el modelo. Luego, todo va a ser Arial 12. Como ven acá, el párrafo siempre va a ser anterior 0, posterior 0, interlineado doble. Todo el párrafo. Así. Párrafo, vuelvo a repetir, anterior 0, posterior 0, interlineado doble. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar. ¿Ustedes qué van a escribir acá? El título seleccionado para el desarrollo y ejecución del trabajo de aplicación profesional, ustedes le pueden poner, de repente, tiene como nombre. Ya pueden poner tiene como nombre. De repente, se titula. Licenciada, ¿lo puede repetir? No se escuchó. A ver, bien. Les decía de que vamos a empezar a llenar nuestro formato donde dice identificación del proyecto. Ya este archivo, vuelvo a repetir, está en Word dentro de la plataforma virtual. También lo tienen ustedes, lo deben de tener ya descargado en la primera clase que decía modelo de proyecto. Está así, tal como está, yo lo he cortado para mandarles esta primera parte a ustedes. Entonces, ¿qué vamos a escribir allí? Uno dice título del proyecto. El título seleccionado para el desarrollo y ejecución del trabajo de aplicación profesional, eso ya está escrito en el proyecto. Ustedes le pueden poner, tiene como nombre, se titula, pueden llamar, se denomina, ya está, y le ponen dos puntos. Elijan cualquiera de ellos. Tiene como nombre, se titula, se denomina, ya. Ustedes eligen cualquiera de esos. De lo que le quieren poner. Tiene como nombre dos puntos. Se titula dos puntos.
o se denomina dos puntos y le ponen la empresa que ustedes hayan elegido. Ya de repente yo elegí esta de acá. Y esto era solo cuestión de modelo. O sea, así me tiene que ir quedando mi proyecto. Ahora, va con mayúscula, por favor, el nombre del proyecto. Va con mayúscula y de hecho va en negrito, no vean rojo. Ya de repente yo digo, se denomina. Yo le voy a poner así, se denomina nada más. Entonces así me quedó mi proyecto. Y así me quedó mi proyecto. Ya está. Se denomina Centro Asistencial Fisioterapéutico en Artrosis de Cadera Fisioapsin en el distrito de La Tinguiñaica. Ya está. Bien, entonces, hasta allí, ¿entendido? Suheidi, ¿hasta allí entendido? Licenciada, disculpe, por favor, ¿podría volver a repetir? Lo que pasa es que, como pasan muchos carros por acá, por ratos no escucho bien. Ya, bien. Les decía hace un momento de que ustedes tienen que llenar ya este primer capítulo. Vamos a tener que ir llenándolo para poder ir avanzando el proyecto. Entonces, el primer capítulo tiene 6 puntos. El primero es el título del proyecto. Esto que dice, el título seleccionado para el desarrollo y ejecución del trabajo de aplicación profesional, eso ya ustedes lo tienen escrito. Esto ya está escrito ahí en el formato. Ustedes le pueden poner, se denomina, tendrá como nombre, se llamará, pueden ponerle, cuyo título es, pueden ponerle también, cuyo título es. 2 puntos seguidos y ponen el nombre que ustedes ya deben de elegir. Este nombre es el que ya va a quedar, como ya también dije, va a quedar para el proyecto final. Entonces, este va a ser el nombre que yo al final voy a presentar por grupos en un informe y cómo se llama cada empresa. Entonces, esto ya lo tienen esto. Lo único que ustedes tienen que poner es allí, se llama, se denomina, cuyo título es, ¿ya? Cuyo nombre es, cualquiera de los términos que yo estoy usando los ponen. No necesariamente pueden poner se denomina. No puedo poner yo ahí cuyo título es. Ya está. Bien, y se acabó. Bien, entonces terminamos el punto 1. Ahora sí, hija. Ya creo, ¿verdad? Chicas, díganme algo. Porque me siento extraña, no escucho pero nada. Bien, responsable del proyecto. ¿Por qué se me ha venido acá esta enfermería técnica? Creo que ha abierto el archivo de enfermería. No creo que en el de ustedes diga enfermería. Yo estaba organizando todo. Tengo separado de los 4 de enfermería, farmacia y fisioterapia. Me parece que les he puesto el de enfermería ya. Acá dice, para la elaboración y ejecución del siguiente trabajo de aplicación profesional se determinó como ejecutores. ¿Por qué dice ejecutores acá? Porque estoy hablando de hombre y mujer, pero si son 2 mujeres será ejecutoras. Ahora, a los alumnos, si son, hay un varón, y si es mujer será a las alumnas del programa de estudios de técnica en fisioterapia y rehabilitación. No sé si alguien tiene el archivo a la mano. Si dice enfermería técnica, por favor lo cambie. Me parece que yo he abierto el archivo que no era. Licenciada, una pregunta. Dime, hijita. Pero ahí dice de técnica en fisioterapia, pero ¿y si es hombre o mujer? No, es que la carrera... ¿Se pone técnica? Sí. Ok. El programa de ustedes es técnica en fisioterapia. Ustedes son profesional técnico en técnica en fisioterapia y rehabilitación. Así sale la mención de ustedes en el título. Ya sí sale. Profesional técnico, 2 puntos, en técnica en fisioterapia y rehabilitación. Profesional técnico en técnica en farmacia. Profesional técnico en enfermería técnica. Así sale. Ya, hija, es general para todos. ¿Ya? Alumnas de programa de técnica en fisioterapia. Que a continuación se detalla. ¿Ya? Ahora sí, que a continuación se detalla. Por ejemplo, yo voy a poner acá. Pongo. Los apellidos empiezan con mayúscula. Ustedes dirán, ¿por qué se ha ido tan lejos? Carpio Mayorga.
y mis nombres va mayúscula y minúscula, así. Ya, así tiene que ir. Así, bueno, así nos piden. Ahora, si somos dos, yo le pongo pues viñeta, ya. Ahora, tienen que elegir qué tipo de viñeta van a usar, ya. Ah, bueno, yo prefiero que usen esta viñeta redondita porque es más, es la más adecuada esta viñeta. Va en negro. Ahora, si mi nombre quedó muy, muy allá, miren ustedes dónde está el 1, 2, miren dónde está mi viñeta, miren dónde está mi nombre. Entonces, lo único que hago es, con control H, lo arreglo y se acabó. ¿Bien? Y luego pondré el nombre de mi otra compañera. Y ya está. Así queda. Los apellidos, los dos apellidos con mayúscula. El nombre con mayúscula y luego con minúscula. ¿Ya? Igual mi Isabel, primero con mayúscula y luego con minúscula. Así queda. Ahora, si estoy sola, pondré pues para la elaboración y ejecución del siguiente trabajo de aplicación, se determinó como ejecutora o como ejecutor a la alumna del programa de estudios de técnica y física, que a continuación se detalla. Igualito. ¿Ustedes qué le están agregando? Los nombres. ¿Ya? Entonces, hasta allí, bien, solo tienen que poner nombres y apellidos. Seguimos. Cuando, ¿recuerdan cuando hicimos la matriz? Yo les dije a ustedes que dentro de la matriz había un indicador. Ese indicador era la importancia. Y yo les dije, cuando ustedes elijan en la matriz la importancia, tienen que elegir desde el punto de vista de los beneficiarios. Yo como beneficiaria directa, ¿me ayudará a mí el atender a pacientes con artrosis de cadera? ¿Me siento preparada para ella? ¿Me gusta atender a pacientes con artrosis de cadera? Entonces me pregunto, y también preguntaría, ¿a los pacientes con artrosis de cadera vendrán a mi empresa? ¿Les ayudaré a ellos a mejorar su condición de salud? Entonces, a ello se refería en importancia. Y ahora vamos a ver, ¿quiénes son pues esos beneficiarios directos e indirectos? Tenemos, dentro de los beneficiarios directos tenemos dos, no se olviden. Dentro de los beneficiarios directos hay dos, los ejecutores de la empresa y los usuarios de la empresa, o los pacientes a los que atenderá la empresa. Vuelvo a repetir, dentro de los beneficiarios directos hay dos, los ejecutores, o sea, ustedes, y los pacientes que van a ser atendidos en la empresa. Por eso allí dice, dentro de los beneficiarios directos o principales se encuentran, ¿quiénes se encuentran? Puedo poner acá. Los pacientes con artrosis de cadera que acudirán a la empresa y nosotros, entonces yo estoy poniendo esto acá, estoy aumentando esto, ¿ya? Puedo poner acá, dentro de los beneficiarios directos se encuentran, puedo poner también las personas que acudan a solicitar atención dentro de la empresa. ¿Ya? Puedo poner acá, se encuentran los pacientes que reciben o que recibirán tratamiento en el centro fisioterapéutico. También puedo poner, miren a los cambios que le puedo hacer. Entonces, si yo tengo pues pacientes con cervicalgia, pondré acá. Las personas que padecen cervicalgia y acudirán a la empresa. Puedo poner acá los adolescentes con dolor lumbar que soliciten servicio en el centro fisioterapéutico. Miren cómo estoy cambiando esto. ¿Eh? Esto sí no cambia porque son ustedes y nosotros, o no, y nosotras también puede ser, como las responsables. ¿Ya? Puedo poner también, y nosotras como, puedo poner acá también como las ejecutoras. Puedo poner también, y nosotras como las emprendedoras. Las emprendedoras del trabajo de aplicación profesional. Miren a lo que pueden poner ustedes, creo que no dice ejecutoras, ya. Como las ejecutoras, las emprendedoras. ¿Vieron cómo está cambiando? Pueden poner acá, ustedes como, y nosotras como las responsables, nosotros como las ejecutoras, nosotros como las emprendedoras del trabajo de aplicación profesional. Miren cuántas posibilidades tienen de cambiarlo, por eso es que está con rojo. Luego, ¿quiénes serán los beneficiarios indirectos?
lo constituyen los familiares de los pacientes y la población iqueña en general. Ahora, puede ser población iqueña, puede ser la población del distrito de Parcona, puede ser la población del distrito de La Tinguiña, o simplemente la población parconense, la población tinguiñana en general. Pero si yo voy a atender de repente a niños, aunque no he escuchado niños, tendrían que poner acá los padres de familia, los familiares y la población del distrito que ustedes están haciendo mención en general. Bien, entonces ellos son los beneficiarios. Hasta allí. Kiara Romucho, ¿cómo vamos, Kiara? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Todo bien. Carolina, Caro, ¿hasta ahí cómo vamos? Bien, licenciada. O sea, sí se entiende. Bien, entonces así lo tienen que hacer. Bien. Licenciada. Bien. ¿Perdón? Licenciada. Hija, dime. Ahí dice beneficiario indirecto, o sea, sí. Si es para niños, que muy poco es, esa patología en niños, ¿ahí qué pondría yo? Ya, no, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de beneficiarios indirectos, es por ejemplo, ya te pongo así un ejemplo común, ¿no? De repente la señora que vende gaseosas en la esquina. ¿Por qué? Un ejemplo, porque de repente los pacientes van con un familiar que los acompaña a tu centro, y tú y ese familiar consume la gaseosa. Entonces ya la señora, a través de tu empresa, se está beneficiando indirectamente. De repente los colectiveros, ¿ya? Los señores que hacen colectivo. Imaginémonos Parcona, ¿no? Y usan un colectivo, los mototaxistas que de repente llegan a, trasladan al paciente a tu empresa. Entonces ellos son los beneficiarios indirectos. ¿Ya? Ah, ya. Eso son, a ellos se refiere, ¿no? Algunos también ponen allí en beneficiarios indirectos los comerciantes aledaños al centro fisioterapéutico, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente por ahí yo le digo, señora, necesito una fotostática de una fotocopia de su DNI, por ejemplo, ¿no? Entonces la señora va a ir a buscar a quien saca fotostática. Entonces esos son beneficiarios indirectos, ¿ya? Entonces los directos sí son aquellos que van a, directamente se van a beneficiar, que en este caso son los pacientes. Ya acá indirectos también son los familiares, ¿no? Porque si tú eres, tú no padeces la enfermedad, tú no padeces la patología, tú no padeces el malestar, pero lo padece tu papá de repente, tú también te estás beneficiando porque sabes que tu papá está atendiéndose y que se va a recuperar. Entonces son los beneficiarios indirectos. ¿Bien? Sí. La ubicación. La ubicación es el lugar. ¿Dónde va a quedar ubicada mi empresa? ¿En qué calle? Yo acá le he puesto en rojo para que ustedes lo cambien, pero eso sí, ustedes tienen que ponerle el número, ¿ya? De repente yo digo, el siguiente trabajo de aplicación profesional, pueden poner se ejecutará, pueden poner también, tendrá como sede. Pueden poner también, se ubicará, ya está, cualquiera de esos puntos, ya pueden poner ustedes. El siguiente trabajo de aplicación profesional se ejecutará en la Avenida San Martín. El siguiente trabajo de aplicación profesional tendrá como sede la Avenida San Martín. El siguiente trabajo de aplicación profesional se ubicará, cualquiera de esos conceptos. Yo puedo poner de repente, el siguiente trabajo de aplicación profesional tendrá sus instalaciones en la avenida Miguel Grau, número 750, distrito de Parcona, provincia y región Ica. Ya tengo que poner la calle, porque yo le digo a las chicas, no se les ocurra, algunas me ponen, en la Panamericana Sur, yo le digo, bueno, pues, ¿en dónde la Panamericana, hija? ¿Dónde te ubico? En ese kiosco que vende periódicos, en la esquina que voltea, ¿dónde te ubico? O sea, la avenida La Panamericana, pues es, no sé dónde está la Panamericana Sur, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que ubicar. Ahora, si de repente por allí ustedes dicen, no, yo voy a alquilar un pequeño stand, pueden poner, por ejemplo, pueden poner, se ubicará, tendrá como sede, funcionará, también puede ir, de veras. Funcionará, también puede ir, ¿no?
en el local ubicado, también puede ir ello, ubicado, por eso estoy poniendo con rojo, para que ustedes puedan guiarse. Miren cuántas alternativas les estoy dando, de tal manera que de todos no quede igual. Funcionará en el local ubicado en, yo puedo poner, Galería Los Libertadores. ¿Saben dónde queda la Galería Los Libertadores? ¿Alguien sabe? En la que queda en Bolívar, en la segunda cuadra, esa galería nueva. Ya, se ubicará en la Galería Los Libertadores, están 12 de repente. ¿Ya? Distrito, provincia y región Ica. Ya, igual ustedes eligen el lugar donde va a funcionar su centro. ¿Ya? Si es en la casa de uno de ustedes, pondrán allí la dirección de su domicilio. No en la, avenida León de Vivero, de repente número 180, Distrito, Provincia y Región Ica. ¿Ya? En la calle Roma, número 520, Distrito de La Tinguiña, Provincia y Región Ica. Bien, así queda la ubicación. Licenciada, ¿la ubicación es donde yo voy a plantear mi centro de rehabilitación? Sí, donde tú vas a tener tu centro de rehabilitación. Ahora, no se preocupen, esto es teoría, ¿ya? Como les mencioné al inicio, ¿no? El gobierno quiere que ustedes organicen todo como para que en algún momento puedan sentir ese espíritu emprendedor y puedan poner en práctica la empresa. Ya, pero no es que el día que tú me super, que tú te titules, yo voy a decir, a ver, ¿dónde está? Enséñame tu local. No. Ya, esto es teoría, ustedes lo van a demostrar a través de la práctica, la sustentación, todo, el día que les toque sustentar. Pero en términos de ejecución, acá no estamos hablando de términos de ejecución, sino de presentación de proyecto final. Ya, así que ustedes pueden poner allí lo que corresponde a su domicilio. La institución responsable queda tal como está. Porque es el Instituto Jagger. Eso queda, ¿ya? Porque es la. ¿Por qué? Porque nosotros estamos allí, estamos haciéndolo bajo esa institución, como estudiantes del Instituto Jagger, de hecho. La duración se inició en. Esto todavía lo he dejado en mayo porque vamos a esperar, ¿ya? Esto lo van a poner en rojo porque voy a determinar bien ahorita las fechas. Ahora nosotros estamos empezando en. Hemos empezado en septiembre, ¿verdad? Septiembre. Septiembre. Ya, pero no sé, pues, hija, hasta cuándo vamos a culminar, ¿ya? Déjeme sacar las fechas, todo. Tengo que todavía ver cuándo termine este ciclo y todo para seguir y más o menos palpar cuándo inicie el otro. Y eso cuando se aproxima, casi al término del semestre, ya nos están diciendo cuándo se aperturaría el otro para poder sacar la cuenta cuando ustedes estén en sexto semestre. Entonces, esto queda allí. Al final yo les voy a decir, el duración lo cambian por tal. Pero de hecho va a ser septiembre del 2020, ¿ya? Septiembre del 2020. Bien, entonces, esto es el trabajo para hoy día. Por eso hemos hecho la matriz. Ya con la matriz se determina todo. Bien, entonces, esto es lo que ustedes tienen que guardar. Esta semana no hay presentación de tareas. Entonces, esta identificación la tienen allí, que se presentará luego la otra semana con el trabajo que se haga la otra semana. Bien, señoritas. A ver, un momento. Licenciada, una consulta. Dime, hija. Usted mencionó que antes de colocar los agradecimientos y también en la introducción, tienen que haber 5 espacios, ¿verdad? Sí, de 1.5. Pero esos espacios se cuentan por encima de la palabra. Por encima de la palabra, sí es Nicole, por encima de la palabra. Ah, ok. Porque ¿ya? Ahorita que estoy revisando el documento que usted envió, hay 6 espacios. Sí, se me bajó de arriba, por eso es que lo suprimí acá, hija. Ah, ya. Se dieron cuenta que lo suprimí, les dije, se me pasó uno. Sí. 5 espacios, ¿ya? Entonces, y ese documento por allí dice enfermería es fisioterapia, ¿ya? Ahora lo voy a, parece que ha abierto el que no es, ¿ya? Porque como digo, yo tengo organizado tengo con ustedes el cuarto de fisioterapia, farmacia y enfermería. Entonces, si no, ahorita lo cambio en el portal, en la plataforma y se solucionó todo, ¿ya? Pero voy a tener más cuidado, de hecho, para lo que viene, porque tiene que decir fisioterapia por donde se le mire al proyecto. Bien, yo quisiera algunas preguntas de ustedes para poder ver qué más necesitan sobre este primer capítulo que ya hemos desarrollado.
¿Qué les pareció? No está complicada esta primera parte, ¿verdad? No, licenciada, todo se ha entendido muy bien. Entonces, sí, también quiero ese apoyo de ustedes que estén pendientes para poder avanzar. Claro, yo te quiero pedir, hija, que veas cuál es la situación de tus compañeros, ¿ya, Caro? Quiero saber de ellos porque para que no pierdan lo que estamos avanzando. Entonces, dime, hija. Miss, soy Jerónimo, pero hola, Olenka. Bueno, cuando estaba en cuarto yo me salí el proyecto y ahora lo estoy recuperando con ustedes. Y bueno, yo lo estoy haciendo sola, no hay un problema, nada. No, Olenka, pero tú estás también entonces en sexto. No, yo estoy en quinto. Estoy estudiando este año quinto. Disculpa, Olenka, disculpa. Ya. De hecho que no tienes inconveniente, porque tú este proyecto lo presentas y cuando llegues a sexto se solicita y tu proyecto tiene que estar ahí, ¿ya? Ya. Ya, sí, mejor. ¿Por qué? ¿Por qué mejor que lo estés trabajando sola? Porque el otro semestre tú pasas a sexto y tus compañeras pasan al quinto, entonces no tendría razón de ser de que lo hagas con alguna de ellas. ¿Por qué? Porque si alguien lo hace contigo, tú lo vas a sustentar en sexto. ¿Y ella qué va a sustentar cuando llegue a sexto? ¿Ya? Entonces, está bien, Olenka. Sigue trabajándolo aquí sola. Bien. Bien, entonces, les decía de que revisen información. ¿Qué tipo de información van a revisar? Ustedes pueden ingresar al Google y pregúntenle a Google. Le ponen PDF, dos puntos, tesis sobre artrosis de cadera. Y les va a salir información muy buena. Esa información, manéjenla, descárguenla en su Lacton, porque les va a servir más adelante también para hacer el marco teórico, les va a servir para hacer sus antecedentes bibliográficos. Entonces, no tomen a que yo les estoy diciendo, la Miss Carpio dice que descarguemos y que de ahí copiemos. No, ustedes revisen, por ejemplo, qué es una situación problemática, cómo van detallando una situación problemática, eso vamos a hacer la otra semana. ¿Ya? ¿Cómo detallamos una situación problemática? ¿Ya? Luego tienen que establecer también, vamos a establecer la justificación, la formulación del problema. Eso vamos a hacer la próxima semana. Por eso les sugiero de que ustedes den una mirada. ¿Cómo este tesista está organizando su situación problemática? ¿Por qué lo está haciendo así? Entonces, para que ustedes tengan una base y la otra semana que trabajemos la tengan que hacer, porque yo les voy a preguntar, a ver, grupo, por ejemplo, García Guamán, ¿qué has puesto en situación problemática? Y ella me dirá, a mí, yo estoy considerando esto, bien, te falta tal cosa, organízalo, está bien, ¿no? Entonces, para considerar ello, ¿ya? También les llegará a ustedes la otra semana una información sobre cómo redactar una situación problemática. Entonces, eso no se preocupen, lo que yo quiero es que ustedes revisen tesis, PDF, ya si es de Perú mejor. ¿Por qué? Porque está muy relacionado a lo que nosotros queremos o buscamos, ¿ya? Bien, entonces, no sé, alguna otra consulta para recordarles de que mañana tenemos la evaluación. La evaluación es de 8 de la noche a 11:59 de la noche. Ustedes dirán, ¿qué va a evaluar la maestra? Voy a evaluar los cuatro temas. ¿Cuáles son los temas? El primero que fue, que es un trabajo de aplicación profesional, recuerdan la introducción que hablaba del emprendimiento. La segunda hemos visto el tema de matrices. La tercera hemos visto árboles de problemas y objetivos y hoy día que estamos viendo el capítulo 2. ¿Ya? Entonces son preguntas en base al proyecto, no de ustedes, sino en proyecto en general. Así que lean bien y van a encontrar todo está allí en los temas que ya hemos realizado. ¿Alguna consulta? No, Miss, ¿cómo dijo a mí? No se escuchó bien porque mi internet está un poco lento. Le decía de que ustedes saben ya han tenido la experiencia desde hoy día, claro, hoy día o ayer, desde ayer que ya están dando el examen de un día posterior. O sea, si yo tengo las clases el lunes, mi examen será martes. Como nuestra clase es miércoles, el examen es mañana. Entonces, si ustedes mañana resuelven el examen, ¿en base a qué? En base a los puntos que yo les envié. Primero hemos trabajado lo que es el emprendedurismo, el emprendedor, que hablaba del trabajo de aplicación profesional. El segundo tema fue la matriz,
cuando yo les presenté un modelo de matriz, eso está en un PDF. ¿Recuerdan esa matriz? Que eran diapositivas, pero yo les hablé básicamente de la matriz, cómo organizamos una matriz, qué indicadores tiene una matriz. Eso les expliqué la segunda semana. La tercera semana fue los árboles que hicimos, árbol de problemas y árbol de objetivos. Y hoy día les he hablado del capítulo 1, qué es un beneficiario directo, quiénes son los responsables, cómo se organiza el título. Son temas que hemos visto hoy día, ¿no? Y temas que se contemplan, de hecho, en esta evaluación. Bien, así que no se olviden de la evaluación ya para mañana. Bien, ¿alguna consulta? Porque ya he cumplido con detallar paso a paso cómo tenemos que llenar esa identificación. No sé si alguien quisiera hacer una consulta, algo que no quedó claro, algo que está aún por... pueda responder. ¿De qué hora, era el examen? De 8 de la noche, Olenka, hasta las 11:59 de la noche. De 8 a 11:59. Ya, gracias, Miss. Yanira. Sobre la tarea que dejó del árbol de problemas, objetivos y solución. Eso, usted ahora lo va a revisar y ahí la otra semana nos va a decir si está bien o qué tenemos que arreglar. Sí, hija, de hecho, sino que no está todo todavía. Voy a ampliar porque hay algunas compañeras que no han podido subirla por razones X. Entonces, claro, también recuérdales que les voy a ampliar hasta el 24 todas las tareas. Ya, hija, ahora, en relación a esta última tarea. Sí, claro, ya para que me puedan cumplir, hija, y evitar inconvenientes. Ya les he dicho a ustedes la aprobación de esta unidad didáctica es presentando proyecto. Ya no se olviden de entonces todo, pero todo es un camino, pues al final no van a hacer el proyecto de un día para otro. Entonces, no es fácil realizar el proyecto rápido. Por eso nos demanda unos 3 meses para su elaboración. Ustedes dentro de la plataforma esta semana no tienen tarea. En la parte tarea dice, ¿qué servicio piensas brindar? Y también dice allí, solo por esta vez responde esta pregunta en foro reflexiones. Entonces, ustedes lo único que van a hacer es ingresar al foro y decir, bueno, mi servicio consiste en brindar atención a pacientes con artrosis de cadera, a pacientes con cervicalgia, a pacientes con dolor lumbar, a pacientes con lo que ustedes han decidido. Entonces, no tienen ningún archivo que subir. Este archivo que hemos realizado no lo van a subir. Eso ya lo subirán la otra semana con el otro tema. Y entonces, no se preocupen por tareas, solo ingresen al foro reflexiones, respondan la pregunta y con ello estarían pues trabajando lo que es esta semana. Ya la pregunta es clara, ¿qué servicio vas a brindar en tu empresa? Esa es la pregunta. Bien, entonces tenemos todavía de lo programado unos minutos. Ustedes es momento de que puedan ingresar a la plataforma, respondan eso y queda saldado el tema para realizar en relación a mi unidad didáctica. Si no hubiera más preguntas, yo ya creo que pueden ir retirándose de la plataforma, de nuestro Zoom. No sé si hubiera alguna pregunta. Dime, Elizabeth. Licenciada, mire, ahí en el nombre del proyecto, ahí también se puede poner de repente el nombre de una persona. Sí, pero claro, sí puede ir, pero tienes que ver cómo queda, ¿no? Si se adecua o no, ¿no? Es centro fisioterapéutico en artrosis de cadera, fisio Wilkin. Ya, sí. No queda mal, hija, no queda mal. ¿Dónde hago yo las correcciones? Por ejemplo, me ponen uno, ¿no? Centro de atención, agencia de atención geriátrica Divino Niño. Yo le digo, no se pasen, pues, ¿cómo le vas a poner a adultos Divino Niño? Divino Niño sería para niños. Entonces, tiene esas cositas así, ¿no? Divino Niño, no, o sea, yo no lo veía bien. Así, Miss, tiene razón. Ya le pusieron Años Dorados, le pusieron a esa empresa, ¿no? Entonces, que quedaba mejor Años Dorados que Divino Niño, pues, a una empresa netamente para atención a adultos mayores. Bien, entonces, Caro, Kiara, Elizabeth, Rosa, Nicole, María, Mara, Lenin, Carmona, ¿cuál es tu nombre? Me gusta a mí llamar por nombres. Carla, Jennifer, Juan, Olenka, María Paz, Heidi, Aura y Yanira. Desen una vueltita para que completen lo de foro reflexiones
y con eso estaríamos terminando nuestra sesión de hoy. ¿Alguna otra consulta? Licenciada, ahí en el foro solo colocamos a lo que nos estamos enfocando, ¿verdad? Aquí, la enfermedad y eso. Sí, aquí, nada más. Y con ello se termina. Y no hay tarea para subir ningún archivo esta semana. Bien, entonces, buenas tardes. Ya nos podemos retirar hasta la próxima semana. Y no se olviden de buscar algún tema relacionado a su empresa. Me estoy refiriendo a las tesis, como ya les indiqué. Tienen que poner PDF, dos puntos, tesis sobre, para que puedan encontrar directamente la información. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Ya, Caro, nos vemos. Todos nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Gracias. Buenas tardes, Carla. Chao, nos vemos. Cuídese, mi. Gracias. Yo voy a cerrar la... Voy a ya cerrar la reunión. Buenas tardes. Tienen todavía para que completen la pregunta en foro reflexiones. Buenas tardes.